Hola chicos, ¿qué tal? Soy Del Chris y el día de hoy vamos a hacer un video externo a todo lo otro que hemos estado haciendo, ¿ok? Empecemos con la intro y vamos con el video. Bueno, básicamente el día de hoy voy a hacer un video. Miren, voy a un poquito, me veo muy blanco, ahí sí. ¿Qué me estaban diciendo los chicos ahí? Lo que pasa es que, bueno, como la mayoría sabe, o algunos saben, me estoy armando un nuevo PC. Siempre hago el tema de los videos y cosas así por la laptop que tengo, ¿ok? Igual, pedir disculpa que no había podido subir video anteriormente, que había estado muy ocupado, tenía mucho trabajo y además hace la semana antepasada, el día domingo parece que fue, hubo un incendio por acá. Y el fuego quemó unos cables que estaban por allá por la otra esquina o otra casa. Y quemaron los cables de fibra óptica y se demoraron como una semana en venir a reponerlos. Y después de ahí, los otros días anduve más o menos ocupado, así que por eso también no pude. Pero esa semana tenía que haber entrado. Así que, pero a lo que vamos. Miren, lo que pasa es estoy armándome, como les digo, una nueva PC. Me dijeron, oye, pero puedes hacer un unboxing, a ver qué cosas estás comprando, porque igual unos quieren ver. Así que más o menos, si quieren... Este video, como le digo, va a ser único de este tipo, que voy a estar mostrando lo que estoy armándome, ¿ok? Porque supuestamente es de juegos. Pero como me pidieron y les digo, voy a hacerlo acá. Igual, si les gusta el video, le dan like. Ahí dicen, sigue mostrando lo demás, porque lo que pasa es que estoy encargando de a poco las partes. ¿Ok? Miren, por ejemplo, primero, a ver, me llegó esto. Chun, 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 chun. Voy a agrandar un poquito acá para que se vea mejor. Y vuelvo enseguida. Yo creo que por ahí se ve un poco mejor. A ver. Esta es la placa base que compré. La luz, como les decía, estaba molestando. Ahí. Es una Top Gaming 450 Plus. Ya viene ahí abajo. Dice con el socket de AMD Ryzen 3000. Ya que viene listo, porque supuestamente esta es, ojo, que no es una mención pagada, ni mucho menos de una marca u otra, sino que lo que estoy armándome yo. Así que básicamente es esta. Ya dice que es AMD Ryzen, como les decía, viene con las BIOS ya para los Ryzen 3000. Dice acá atrás, ahí si quieren echarle una mirada ahí atrás también, a ver, por ahí. No sé si se logra ver bien. Pero bueno, dice básicamente que es una M4, ¿cierto? Una Ryzen de segunda generación. Como les digo, viene con las BIOS ya para la tercera generación igual, así que no es una PC como muy grande, digamos, pero tampoco es básica, es más o menos que para... hacer el tema de juegos, grabar y poder hacer el tema de los directos también nos va a servir bastante. Más que nada lo que tengo ahora. Ya, es una AMD B450. Viene 4 slots, ya. Dice acá de un máximo de 64 GB de RAM en DDR4. O sea, puedo colocar 4 RAM de 16 GB cada una. Ya, pero yo creo que este lo voy a mantener con 32 GB solamente. Ahí vamos a ver cómo se queda con eso. Que puede ser usado también con 3466 MHz, con overclock, con 3200 también con overclock, con 3000 también con overclock y con 2800 con overclock. Pero no pienso hacerle overclock. Y que la voy a usar, dice que se puede usar entre 2666, 2400, 2133. Como les dije, ya encargué la RAM, pero todavía no me llega. Y la encargué de 16 GB de DDR4 de 2666 GHz. Ya dice también que tiene
Un puerto PCI Express 3.0, tiene una PCI 2.0 y una PCI E también Express 2.0. Ya dice VGA. Vienen los gráficos integrados de la AMD Ryzen, Vega gráfico, Athlon, bueno, todo lo que sale. Aquí viene un M.2, un socket, 3 sockets de M2, M.2, ¿no? Viene también con una tarjeta LAN, ya, para poder conectarlo a internet. Viene también con audio integrado. Me imagino que no es muy bueno dentro de, igual le voy a comprar yo audio, pero más o menos para que vayan viendo ustedes. A ver, ahí voy, vamos leyendo por ahí. Audio y con USB. Dice que viene uno 3.1 de segunda generación. Vienen 5 de 3.1 de primera generación. Y vienen 6 2.0 en la parte de atrás. Y básicamente es esta. Ahí. Vamos a abrirla. Para decir, no, es solamente la caja. Ahí está. A ver, viene, mira lo que viene. De hecho, viene así. A ver. Esperen. Se cayó la cajita. A ver si se puede ver por ahí. Ahí. Olor a nuevo. Esta la compré acá en Chile. Ya. Me salió aproximadamente acá, que acá es más o menos caro igual, en dólares, más o menos como 130, $140 esta tarjeta. Ya, esta placa. Así que dentro de, la vamos a guardar nomás donde estaba. No vaya a ser que se nos caiga y la liemos. Ahí atrás vienen estos tipos de disipador también. Ahí atrás las cosas que vienen. ¿Qué más tiene? A ver, los disipadores, ahí viene 1, 2, 3, 4. Vienen 6. ¿Qué más? Acá están los dos PCI, ¿cierto? La RAM están ahí. El procesador ahí. Y acá los otros. A ver, por acá. Los otros de acá, que son básicamente para conectar las cosas del USB. Y hay un montón de cosas. Pero eso. Vamos a guardarlo ahora. Como les digo, chicos, este video va a ser exclusivo de esto, no, a menos que ustedes digan ya, así que queremos que siga grabando lo que hasta que esté listo, no sé, o si no, más que nada para estar mostrándole. No, a ver, voy a ver qué más trae la caja. A ver, ahí viene el librito. A ver, librito ahí. Más que nada es el manual de lo que es. Pero ahí, bueno. A ver, acá tiene otra cosa que no sé lo que es. Todo acá. Ah, un certificado que no sé para qué será. Después lo veo. Ah, las especificaciones. Acá sale. A ver. Pero voy a sacar el ahí. Las especificaciones por ahí. Ahí. Con el tema de lo que le decía yo, el socket AM4, la memoria RAM y cosas así, cómo funciona. Más que nada lo que admite la placa. Acá viene sumario de actualizaciones, su información. Este es el tema, parece, de las actualizaciones que le dije yo que venía para Ryzen de 3000 ya de tercera generación. Viene un cable acá, que me parece, a ver, que es para el cable SATA, me parece que ese. Después lo voy a ver, lo voy a abrir y lo voy a ver. Viene un disco. Deben ser de los drivers, pero ideal siempre descargar los drivers de la página oficial. Vienen unas pegatinas de estas para pegarla por ahí. Viene esta tapita igual, donde va la placa en el gabinete. Que por lo general, esta placa, por ejemplo, es una ATX. Así que tiene que ser más o menos grande. Y los tornillitos que van por ahí. Eso es lo que trae la placa base, digamos, o placa madre, que también le llaman algunos.
Entonces, como les digo, la vamos a guardar, la vamos a dejar de vuelta. A ver cómo nos queda este proyecto que estamos haciendo. Como digo, si quieren ustedes que siga filmando más o menos cómo va quedando el invento que estoy haciendo, lo dejan ahí en los comentarios. Si no, hasta ahí nomás, y después cuando esté listo nomás le voy a mostrar el resultado. Porque, por ejemplo, lo que tengo ahora es esto que me llegó, y me llegó además el procesador que encargué un Chinoski. Porque acá estaba viendo este, pero miren, por ejemplo, este es un Ryzen, no sé si se alcanza a ver ahí, un Ryzen 5 3600, ya, pero este es de segunda generación. Había encontrado el mismo acá, Ryzen 5 3600, cerca de $300. Así que al final lo compré en AliExpress y me salió como 200, así que igual fueron $100 que me ahorré. A ver, esto, primero viene una cajita, una tapita, venía acá así como para hacer el tope nomás. Vienen unos papeles acá. Ah, el tema de Ryzen 3000, ven, mira, se ve ahí, se ve listo para el Ryzen 3000. Acá también deben venir la guía, las cosas, a ver, ah, el manual. Ya, este se lee algún día. Estamos sacando acá. Si esto me llegó ahora, hasta el momento llevo estas dos cosas. Acá entra hasta el procesador. Si se alcanza a ver ahí, un Ryzen. A ver. No lo enfoca muy bien, parece. Pero ahí dice un Ryzen 5 3600. Ya este posee. La característica de este es que tiene 6 núcleos, 12 hilos, 4.2 GHz, ya. Así que debería ser más o menos bueno. Vamos a abrirlo acá para que lo vean igual. Ahora que se me caiga y lo queda. Ah, no, no se alcanza a ver bien. Voy a salir del recuadro yo a ver si se enfoca un poquito mejor. Bueno, más bueno no. Pero con tal que este es un Ryzen, como le digo, 5 de 3600, 6 núcleos, 12 hilos. Así que con esto debería estar más o menos bien. La PC que me estoy armando, ya. Así que ahí está, y vamos a guardar. Ah, y viene además un disipador. Disipador, a ver. Bueno, es un disipador básico de AMD, más o menos chiquitito. Pero yo creo que para lo que lo voy a usar, yo creo que debería ir bien. Viene ya con un poco de pasta térmica ahí atrás, de fábrica, pero no, yo creo que con esa suficiente para colocar. Así que a ver la cajita, ahí está, no venía nada más, viene un plástico abajo. Así que fue un video más que nada informativo. Porque me estaban preguntando cómo me estaba yendo con el tema de la armada del PC. Qué partes ya me han llegado. Como les digo, estoy encargando algunas cosas acá mismo en Chile. Otras cosas por AliExpress o donde lo encuentre más barato. Para poder formarlo bien. Y miren, este es el Ryzen 5. Y sale la este Shin Sky. Ahí. Y ahí la parte de atrás. Dice que es de segunda generación. El que estaba acá, eso sí, como les digo, era decía tercera generación. Y era el mismo, sí, exactamente el mismo. Pero por $100 más preferí este. Si el otro era prácticamente lo mismo. Así que en mi caso, ahí ven ustedes. Igual después, cuando esté listo, lo voy a probar a ver si no me pasaron gato por liebre. Si no, voy a tener que comprar de nuevo el de $300 de acá de Chile. Y esta cosita vale $300.
Así que vamos a guardarlo. Ahí estamos guardando la cajita. Ahí venía con tapita acá. Cerramos. Y como les digo, por el momento está eso. Encargué el arranque, me tiene que llegar. El disco duro, una tarjeta gráfica. Recién estoy viendo cuál me voy a comprar también. Estaba pensando una por lo menos de 8 GB con 256 bytes. Así que debería estar más o menos bien con esa. Igual, como les digo, fue un video informativo. Ahí ven ustedes si quieren que siga informando cómo va el tema del armado de la PC. Lo colocan en los comentarios. Si no, este va a ser el primero y el último video que voy a hacer relacionado a esto. Como les digo, me dijeron algunos que grabe un video más o menos con lo que ya tengo listo. Más que nada por eso hice este video para aquellas personas que me preguntaron. Pero voy a ver si les gusta este video. Seguiré cada cosa que me llegue después. Voy a ir filmando la calle y decir, miren, grabé esto. O por último, después cuando esté comprando también otra cosa. Como les digo, tengo que comprar el tema de la tarjeta de video. Así que también si quieren que muestre todo el proceso desde que compro también la tarjeta de video y que llegue. Como les digo, el disco duro ya tengo que esperarlo nomás. ¿Qué más me falta? El gabinete. Tengo que comprar un gabinete también. El tema del mouse gaming con el teclado también. Me faltan como esas cosas chicas. Así que de eso no va a tratar el video, chicos. Si les gustó y así, ya saben, no olviden darle like, suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para cada vez que son videos YouTube le avise. Y nos vemos en un próximo video, chicos. Adiós.